A ver, segundo. ¿Qué fue lo último? Okay. Vamos a hacer la retro de la actividad de participación. Número 3. Y hoy les voy a dejar su hada. De participación retro. Vamos con el pase de lista. Abigail. Presente. Romina. Presente. Mario Bacap. Naomi. Presente. Karina B. Presente. Ángel Burgos. Fabricio. Presente. Iván. Regina Campos. Presente. Regina Campos, ya.
Leonel. De. Muy bien, muy bien. ¿Escuchaste? Sí, sí lo escuché, Leonel. Ah, un mensaje. Víctor. Carla. Presente, maestra. Darem. Presente, maestra. Sofía. Presente. Yuridia. Luz. Marisa. Esteban. Noemí. Frida. Luis. Presente. Braulio. Karina Moreno. Yarel. Presente. Belén. Maestra, me sacó presente. Marisa. No, Karina, perdón. Karina. Moreno, ok. Belén. Milagro. Presente. Jorge. Presente. Arlín, muy bien, Jorge. Arlín. Presente. Carla Zap. Presente, maestra. Y Suriel. Presente, maestra. Muy bien. Vamos a checar entonces cómo debió haber quedado la actividad de participación. La primera, vayan checando, esas son las respuestas finales. La general, la ordenada, el origen. ¿Sí? Si tuvieron algún error, vean bien, esta la voy a borrar porque... Ouch. Sí, así les debió haber quedado. Por ejemplo, en este caso, que la hayan dejado en 20 cuartos. Está bien, yo ya lo simplifiqué. 20 entre 4 a 5. Y acá les pudo haber quedado, pues, menos 20 cuartos. O sea, realmente da lo mismo. Pero en el examen todo viene simplificado. Por eso yo ya lo simplifico. Les voy a subir la retro de todas maneras. Pero, por ejemplo, si tienen alguna duda, me dicen por qué su ADA contiene ejercicios de este tipo. La gráfica así queda. Nada más es ubicar las coordenadas A y B y trazar. Chequen bien la segunda. Vuelvo en un segundo. No, no es cierto. En un minuto. Menos. Lizama y Go. Ahorita les pongo. Lizama Frida. Sí, es muy importante que me avisen para que yo les pueda
poner. Si no, no les pongo. ¿Darem? Maestra, tengo una pregunta en la 1. A ver, dime. Me dio 28 cuartos, lo del último. 28 cuartos. Lo hice con 4 y 6. 4 y 6, pero... ¿Estamos hablando de la segunda? De la primera. Ok. Y te dio 28. Siempre creo que sí va a servir de esto. Ok. ¿Cuánto pusiste, cuánto te dio tu pendiente? Menos un cuarto. Ahí vino el error. Fíjate, tienes un menos arriba, tienes un menos abajo, menos entre menos y se vuelve positivo. Un cuarto positivo. Sí, algunos tuvieron problemas y trabajaron esta, menos arriba y menos abajo, y llegamos a lo mismo, o sea, realmente... Pero es muy importante que si les llega a quedar dos signos, o sea, en una fracción, efectúen, en este caso, si nos hubiese dado uno negativo y uno positivo, la verdad es que no hay problema. Pero cuando son dos negativos, mi fracción me queda totalmente positiva. Un cuarto positivo. Ok, entonces, ahí estuvo el detalle. La segunda... Vean acá, pues, menos y la recta, así quedaba la gráfica, y la tercera. Lo mismo ocurrió acá. Menos y menos se vuelve positivo. Y aquí está. 2/8 se pudo haber simplificado con 1/4 o se pudo haber quedado así. Algo me picó mi manita. Bien. Y la recta quedaba así. ¿Más se podía regresar la diapositiva? Sí, aquí anda. Ay, está fallando mucho. Maestra, ¿podría regresarlo a la 6, por favor? Sí, aquí está. Les voy a subir esto porque ahí se pueden guiar, de una vez lo voy a subir antes que se me olviden, para su ADA. Material... Material segundo corte. Y de una vez se las voy a mostrar. Para subirla. Y que no nos gane el tiempo. Y no les puede explicar qué tienen que hacer. Bien, ya subí la retro, ahí la van a poder consultar. Sí,
cuando vayan a hacer su ADA tengan las retros a mano para que vean los procedimientos que hay que hacer y todo el rollo para que se puedan guiar bien. A ver, vamos ahora con la ADA. Aquí, ojo, nada más dice de manera individual, pero ya saben que se puede hacer en BINAS. Siempre les he dicho que las ADAs se pueden hacer en BINAS. En el primer ejercicio dice, para cada uno de los siguientes incisos, determina el valor de la pendiente e interprétala. Por ejemplo, en el A y B nada más hay que utilizar la fórmula Y2 menos Y1, X2 menos X1 y les va a dar su pendiente. ¿A qué me refiero con interpretar? Recuerden que en algún momento vimos interpretar la pendiente por cada 3 unidades que X aumenta, Y disminuye tantas o Y aumenta tantas también. A eso me refiero con interpretar la pendiente. Eso es en el 1, en el A y B. Lo que viene siendo el C y el D, y yo les presento la gráfica, y recuerden que pueden determinar de manera gráfica la pendiente cuando, o sea, contando como que los cuadritos para llegar de esta coordenada a otra. ¿Sí? Nada más tengo que ver el incremento en X, el incremento en Y, y voy a tener mi pendiente. Y me queda también interpretarla por tantas en unidades en X, ya aumenta o disminuye. Lo mismo aquí. Checo incremento en X, incremento en Y. Y listo. Para el segundo es lo mismo que hicieron en esta última actividad de participación. Nada más que no les pido graficar. Solo les pido la ecuación de la recta pendiente ordenada al origen y general, las dos. Y listo. Creo que aquí es donde ha habido un poco de más dudas. Sí, maestra, yo, entonces, en esta solo es poner solo poner cuál es el cambio en el que se tiene que hacer, no hay que hacer fórmula general ni la otra. Exactamente, nada, solo pero M y tu interpretación, nada más. Ok, gracias. ¿Se puede hacer impresa ahora? Sí. Ok. Sí. Maestra, la primera no entendí, ¿es solo sacar la pendiente? Sí. En esas dos de ahí arriba, A y B, ¿solo saca pendiente? Y sí. La interpretas. En una gráfica, ¿no? No, por ejemplo, a ver, vamos a cambiar de diapositiva. Voy a buscarla. Segundo A. Lo que yo les estoy pidiendo, como ya luego de las 40 y tantas diapositivas que fuimos, por eso pasa la confusión. En la primera parte, como ya dijo su compañera, solamente es hacer esto. Aplicar M y ya voy a tener cuánto vale M. Interpretación sería esto. O sea, esto van a hacer sin la gráfica. No les estoy pidiendo graficar. Hagan de cuenta que ya hallaron M y les dio 3 medios. Por cada 2 unidades en X, aumenta 3 unidades en Y. Esto es la interpretación. Esas diapositivas ya las tienen. Y vean, es la tercera, por eso casi como que no se acuerdan. Esa es la interpretación. Entonces, aquí hay varios ejemplos de interpretación. Ahí está, acá hay otro. Por cada 9 unidades que aumenten X, disminuye 2 unidades en Y. Esto es lo que van a tener que hacer en el inciso A y B. Ahora en el C y el D. Ahora yo les presento la gráfica y ustedes tienen que ver el cambio para que puedan determinar M y también me lo van a interpretar. Son las primeras diapositivas.
Y ya el segundo ejercicio, pues ya es lo que hemos visto ya muchísimas veces. Y les dejé su retro para que se pase muy bien. Y listo. De todas maneras, segundo A, la tarea va a quedar para el viernes. La pueden empezar a hacer el día de hoy y mañana jueves me dicen, maestra, ¿será que pueda darle un vistazo si es la interpretación que está pidiendo o cosas así? Con muchísimo gusto mañana en la clase les hago la observación. O si se trabaron en algún paso, también me pueden decir y les explico. Sí, el caso es que obviamente se tienen que poner a hacerla ya, porque ya se va a entregar para el viernes. Voy a pensar todavía la hora porque si se las dejo en la tarde del viernes, todavía sí tienen chance del viernes de preguntarme otra vez. Maestra, ¿será que ya puede subir el documento para imprimirlo, para empezar a hacerlo? Segundo A, crear tarea. A ver, uno. Viernes 29, vamos a ponerle a las 5 de la tarde, son las 17 horas. Listo, ya está suada. Y pues ya está todo esto, ya saben, pueden empezar a hacerlo para que el día de mañana o el día viernes me diga, maestra, aquí me trabé y todo ese asuntillo. Vamos a ejercicios de ecuación de la red. Segundo A. Okay, aquí nos quedamos. No, en la segunda clase, por eso vamos. Aquí ya determinamos la pendiente y luego les dije que hagan la ecuación. Ahorita ya la voy a poner porque si no me equivoco ya me la han dicho. Y es lo que estamos haciendo en la actividad de participación, lo que se les pide en sus hadas. Entonces, esperemos nos salga todo bien. Ok, voy a tomar el punto positivo. Y1 vale 3. Menos 1/8.
y X1 a 5. Multiplicamos. Menos X más 5 paso este 8 multiplicando del otro lado. Multiplico al 8, ahora sí. Me va a quedar 8y menos 24. Y ahora voy dejando solita la y. Este 24 lo quito y lo paso acá como positivo porque estaba negativo. Efectúo la suma, me va a dar 29. Y de último paso el 8 dividiendo. Y listo, así debió haber quedado. Vamos a convertirla ahora sí en pendiente ordenada al origen. Recuerden que cuando da fracción solamente hay que dividir la fracción en dos y ya la general es irla pasando del otro lado para igualarlas a cero. Entonces la voy a poner acá. Tengo esta y nada más la separo. Y listo. Y ahora la general. Es pasar del otro lado todo, pero con signo contrario. Y listo. Ok, les dejo con esta para que vayan viendo el proceso, porque estoy segura que en cuestiones de dividir la fórmula y pasarla a general, pues no hay duda, sino más bien la duda puede venir cuando la pendiente es negativa, puede haber una confusión entre signos, ¿sí? O la coordenada también es negativa, si es negativa. Por eso yo siempre tomo la positiva para que sea más fácil. Entonces, aún nos faltan varios ejercicios donde vamos a estar utilizando esto y se siguen basando en esto para su ADA en el ejercicio 2. Nada más que ahorita le vamos a ir agregando unas cosas. Como si ya no fuera suficiente todo lo que ya vimos, pero bueno. Y me falta ver dos cositas, pero pues. Y están fáciles. Ya lo más difícil ya lo hemos visto. Bien.
Vamos a empezar a llenar esta tabla, nada más la voy a copiar porque ahorita vamos a hacer otro ejercicio de estos. Tenemos a otro punto y vamos a hacer lo mismo que acá. ¿Ok? Entonces, practiquen, quiero ver cómo estamos yendo. Si tienen alguna duda en qué parte. Y cuando alguien tenga la pendiente, me dice. Maestra, ¿sería m es igual a menos 2 entre 1? Uh-huh. ¿Y cuánto es menos 2 entre 1? Sería menos 2. Sí, muy bien. ¿Qué más me dijo, Carla? No, maestra, yo, Yarel. Yarel y Fabricio. Muy bien. Sí, ahorita les pongo. Sí, porque si tú lo puedes manejar como menos 2 entre 1, lo puedes manejar, nada más que estarías haciendo pasos extras. Y en esos pasos extras, pues, no queremos que ocurra algún incidente. Ahorita se los pongo. Perfecto. Y chequen cómo afecta una coordenada negativa en nuestra fórmula de la pendiente. Aquí nos da el menos 2. Y aquí me quedaría menos 2 más 3, que me va a dar 1. Es el que me decía Yarel. Puedo verlo como un menos 2. Ahora sí, aquí pues obviamente las coordenadas ambas tienen una componente negativa, entonces sí, o sea, da igual el mismo grado de dificultad si tomamos P o tomamos Q. Cuando alguien tenga la ecuación me dice.
digo, algo y vuelvo a hacer, algo y vuelvo a hacer. A ver, Milagro. Es y menos 5 igual a menos 2 entre x menos 3. Y menos... Ajá, pero la final. ¿Cuánto les está dando la final? A ver, Carla. Sería y menos 2x más 11. No me suena. Ahorita te confirmo. A ver, Yarel. No estoy muy segura porque me revolví, pero según yo, y es igual a menos 2x más 1. Más 1. Ese más 1. Es que ahí me revolví. No sé si es más 1 o sería menos 1. Es menos 1. Sí. Vamos a hacerlo pasito a pasito para que vean. Sí, sí revuelve la cuestión de los signos cuando las componentes son negativas. El 11, no sé, ahí es un error de signo, por eso les está dando eso. A ver, vamos a tomar el punto P. Y Y es 5, entonces aquí va a ir, ya no puedo borrar nada más que esto. P menos 5, la pendiente menos 2, y X 1. Si ya tengo el menos de mi punto pendiente y aparte le tengo que poner otro menos de mi coordenada, ahí puede estar el error. Porque cuando yo haga la multiplicación de signos, ese 3 de ser negativo pasa a ser positivo por el menos por menos. Entonces, ¿ahora qué va? Multiplicar el menos 2. Menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por más 3, me va a quedar menos 6. Aquí está. Maestra. ¿Sí? Pero eso es lo que me revolvió porque yo multipliqué el menos por el 3 en positivo. Pero según yo, deja el signo que tiene el número más grande. Eso es que para, lo estás confundiendo con, aquí se aplica menos por menos, más por menos, menos, así. Te estás confundiendo cuando tenemos esto, menos 10 más 5. Signos diferentes se restan y se conserva el número del número mayor. Sí, aguas con eso, qué bueno que lo preguntaste porque sí estás confundiendo ahí unos conceptos. Por ejemplo, en este caso se hace una resta entre 10 y 5, que me daría 5 y me quedo con el signo del número mayor. ¿Sí? Aquí es la regla de los de la multiplicación de signos, donde te dice que, a ver, menos por menos. Da más por menos, menos por más, menos, más por más, más. Ahí está viniendo el problemilla. Ok, y ahí, aquí todavía nos falta, o sea, realmente nos falta pasar este menos 5, pasa del otro lado como más 5. Ay, Dios mío. ¿A alguien de acá le interesaría tener asesorías extra fuera de clase? Lo he solicitado con la escuela porque me lo han pedido. Si la escuela lo autoriza, la escuela me lo paga y pues ustedes no pagarían nada. Y ya quedó.
que esto de la ecuación de la recta, obviamente es un tema súper largo, vimos de todas sus formas, algo inmenso, y por eso se están confundiendo. Sí, dense cuenta que cuando la pendiente no me la dan en forma de fracción, es más automático el tener la ecuación que hemos estado buscando. Entonces vamos a escribir oficialmente esto. Otra tarea. Y aquí vemos que ya está lista. Cuando la Y esté sola es porque ya está lista como la ecuación pendiente ordenada al origen. Y ahora, pues nos toca este menos 2, lo paso del otro lado como positivo, lo mismo que el otro. Y listo. Y para no hacer más bolas, todavía hasta el día de mañana, jueves, les voy a mostrar. Por ejemplo, acá ya puedo llenar la tabla con lo poquito que ya tengo. Todo lo demás lo vamos a ver mañana porque si no, ahorita se van a quedar con dudas porque ya me acaba la clase y no quiero que pase eso. Quiero que quede todo claro. Entonces, vamos a llenar mientras esto que ya tenemos aquí. Ya tengo mi... ordenada al origen, y lo mismo aquí, que okay, vamos a seguir. Ya iba yo a pasar a otra cosa, pero creo considerable seguir practicando esto. No quiero que se confundan en los signos, quiero que vaya bien todo, porque un signo les cambia todo. Absolutamente todo. Entonces voy a poner otras coordenadas para que determinen pendiente y todo lo demás. Por ejemplo, a ver, lo que sí podemos hacer rápidamente y ya lo habíamos visto, el coeficiente que acompaña a la X es el valor de la pendiente. A ver, que alguien me diga entonces cuánto es la pendiente en este. ¿Menos 2? No. ¿Quién está acompañando a la X? ¿Cuál es su coeficiente? 8. 8 está abajo. Ajá, es parte de, pero ¿qué número es realmente? 29. A la X, ¿quién acompaña? 1. ¿Cuánto? 1. Ajá, pero ese 1 está dividido, entonces va con todo y la división. Un octavo. Ajá, ¿y qué signo tiene? Menos un octavo. Uh-huh. Sí, lo que ha estado pasando es que ya están acostumbrados a verlo así. ¿Sí o no? Ya si yo les pregunto así esto, ya fácil me decían, ¿quién acompaña a la X? Menos un octavo. Ok, muy bien, Suriel y Carla. Sí, es cuestión de nada más de identificar esos coeficientes que están ahí. Carla y Suriel. Entonces, así...
Les digo, o sea, obviamente también pudieron haberse dado cuenta cuando determinamos aquí m, menos un octavo. Pero en el examen yo solamente les pongo la ecuación y ahí tienen que identificar cuál es el valor de la pendiente. A ver, en este, ¿cuál es la pendiente en este? Menos 2x. Sin la x. Menos 2. Menos 2. Perfecto, en Carla y Noemí. Ok, vamos a poner otro, eso de los cortes, mañana lo vamos a ver. Vamos a poner otro. Las todas negativas. Eso que no pongo fracción. O sea, yo puedo ser así de que, bueno, vamos a poner menos 2 tercios, 1 octavo. No quiero que sufran con sus fracciones. Al final y al cabo, las cuentas en fracciones les puede salir mal y eso no es lo que me interesa evaluar. Por eso estamos ahorita con otra cosa. Entonces, a ver si alguien me dice la pendiente antes de que termine la clase. Para que se lleve su participación. Mientras les voy a subir sus diapositivas. Fabricio. Menos 7 tercios. Ok, sí, nada más cuestión de signos. Por ejemplo, en el 7 te dio menos 7 y en el 3 también te dio menos 3. O sea, y menos entre menos más 7 tercios positivo quedaría. Muy bien, Fabricio. Entonces ya lo saben. Sí, voy a estar insistiendo con esto de los signos y voy a subir esta clase. El día 27 de octubre de 2021. Y pues de una vez se está estudiando para el examen, o sea, por eso ven que insisto tanto. Estamos estudiando para el examen. Material segundo corte. Ahí pueden encontrar estas diapositivas. Ok, nada más chequen muy bien, les vuelvo a repetir. Arriba queda menos 7, abajo queda menos 3. Menos entre menos, más 7 tercios positivo. Ok, mañana continuamos. Y pues ya saben, su ADA, háganla para que mañana, si alguien ya tiene alguna duda, pues con mucho gusto la aclaramos y puedan terminarla bien. Entonces, nos vemos hasta mañana.
Hasta luego, maestra. Hasta luego, mañana.